Morena presentó una iniciativa en el Congreso de la Unión para reformar el artículo 41 constitucional y así bajar el financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos en 50%. De progresar la iniciativa, un recorte de esa magnitud significaría en 2019 un ahorro de 2.350 millones de pesos aproximadamente. Las estimaciones del financiamiento público a partidos políticos quedaría de la siguiente forma. Morena recibiría 1.568.6 millones de pesos, el PAN 860.1 millones de pesos y el PRI 808.9 millones de pesos. Esta iniciativa implicaría una mayores bajas de los recursos públicos para todos los partidos políticos. El presupuesto en 2018 para los partidos políticos entre el financiamiento estatal y nacional fue de 13 mil millones de pesos.